Ustedes saben que estudié cultura inglesa y una de las cosas que más ofende en la cultura inglesa no es discutir, se puede discutir fuerte y llegar a un acuerdo, pero la peor ofensa que ofende mucho a un ciudadano inglés es justamente cuando alguien le está hablando que mire para otro lado y no le preste atención. Era origen a los duelos. ¿Se acuerdan que sacaban el guante, le pegaban la cara con el duelo, elegían arma y se batían a duelo? Y muchas veces los duelos surgían de eso, de que uno le hablaba y el otro miraba para el otro lado como que no existís. Imagínense, eso se trata de seres humanos, pero cuando nos habla el Señor, no nos tienen que pedir atención, tenemos que dar todo nuestro corazón y toda nuestra atención a lo que Dios habló. Que opinen los opinólogos, que pase en el mundo lo que tenga que pasar, que cualquiera diga lo que quiera, pero no hay nada más importante para nosotros que la opinión honorable de Dios. Amén. Nos visitan nueve personas que vinieron por primera vez en esta noche. Dios les bendiga mucho, gracias al Señor. Ojalá que le podamos ser de bendición. Ojalá que puedan encontrar respuestas a las preguntas difíciles que nos presentan la vida. Mandamos saludos y abrazos a todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectados en vivo en nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es este. Un abrazo para todos y vamos a la palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Recuerden, el próximo jueves, reunión de jóvenes aquí en este lugar. Próximo jueves, 19 horas, reunión de jóvenes. Decíamos, primera carta del apóstol San Pablo a los de Tesalónica, capítulo 4, verso 3. Dice así la bendita, gloriosa, poderosa, santa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar reunidos en tu presencia, por este camino nuevo y vivo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos abrió. Gracias por nuestra salvación, por el trabajo que aún nuestro Salvador sigue haciendo hoy todavía por nosotros, intercediendo delante de nuestro Padre, abogando delante de nuestro Padre por nuestra causa. Lo cierto es que por la obra gloriosa nos ha preparado un camino nuevo y vivo para que nos acerquemos a tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos. No tenemos opinión, no hay lenguaje ni palabra, sino solamente la luz de la revelación de tu palabra que tú puedas producir, abriendo los ojos de nuestro entendimiento y ensanchando nuestro entendimiento para poder resolver conforme tu voluntad las situaciones a las cuales cada uno de nuestros amados hermanos se enfrentan y nos enfrentamos. Confiando que harás más de lo que te pedimos o entendemos, atamos toda obra y toda fuerza de perturbación en el nombre de Jesús y desatamos toda la bendición del cielo. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor. Tomen asiento, mis amados hermanos. No nos están sacando fotos por lindos, sino que están sacando fotos para complementar a los mensajes que van adheridos a las distintas redes sociales, que ahí cuando entran a la iglesia las pueden ver, las redes sociales en las cuales están los mensajes, los cortos, los comentarios. ¿Amén? Gloria a Dios. Tenemos que tener claro que ningún, dice la palabra de Dios, ningún fornicario o adúltero heredará el reino de Dios. En cuanto a esto, nosotros tenemos un lado humano bien conocido, pero también hay un lado espiritual poco conocido que también tiene que ver con esto. Santiago en su capítulo 4, verso 4 dice, almas adúlteras. Ya no se trata en nuestra relación humana el adulterio, la fornicación, sino ya en nuestra relación con el Señor. No se olviden que se van a llevar a cabo las bodas del Cordero y la iglesia es la esposa. Y dice, almas adúlteras, no dice seres humanos, sino almas adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye
en enemigo de Dios. Y en el mundo están pasando muchísimas cosas que se van cuadrando para el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Dios va a permitir que la iniquidad avance hasta un punto que aparezca el anticristo, que reciba todo, todo está orquestado y manejado por Dios. Y dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Obviamente está hablando de que se está orquestando no solamente el gobierno del anticristo, sino también una religión mundial. Hasta que la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, reciba su pago. Ahora bien, en el verso 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero también dice el verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de Señor y Rey de Reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quién está con él? La iglesia verdadera. Como veníamos hablando, vamos a tener estas luchas, y así como el Cordero es el vencedor, los que estamos con él, llamados, elegidos y fieles, también venceremos. No tenemos que alarmarnos por las cosas que van a suceder, porque van a suceder, sino que nosotros tenemos que saber cómo responder a las cosas que se van a presentar en la tierra, porque no podemos huir como cualquier mortal cuando nosotros estamos convencidos que somos hijos de Dios y los juicios son para el mundo y no son para derramar sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero tenemos que tener en claro nosotros qué es la iglesia. Yo puedo decir muchas cosas. Hasta el Señor dijo: consumado es. Sin embargo, en Gálatas dice: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo invalida. Dijo: consumado es, pero se ve que se revisó todo. El pacto previamente ratificado por Dios, Dios dijo: amén, se consumó todo. Así también nosotros podemos decir muchas cosas. Las personas dicen muchas cosas, pero no porque uno diga las cosas son. Nosotros decimos haber creído. La idea es que podamos mostrar que hemos creído y que no quede solamente en palabras. Pero lo que están con él es lo que nosotros podemos llamar la iglesia verdadera, que es lo de lo que venimos hablando en estas últimas reuniones y llegamos a una conclusión, al fin del debate. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Somos nosotros porque tenemos la verdad? No. ¿Soy yo porque yo sé que a mí Dios me llamó y sé que Dios abrió esta puerta? No. No. El Señor dijo: la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Juan dijo: vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Nada de mentira ni engaño en él. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo sepa, el mundo crea y el mundo conozca que tú me has enviado. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia verdadera, en donde estamos involucrados todos, porque el Señor nunca me habló a mí, sino que le habló a todos los que creyeron. ¿Cuál es la voluntad del Señor para los que hemos creído? Y no es que estemos unidos, sino que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que Jesús fue el enviado. Si nosotros no alcanzamos esa perfecta unidad, no vamos a poder ver la gran cosecha y la cosecha final, como lo vimos en la iglesia primitiva, que eran todos de una mente y un corazón, y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, entraban 5.000, 4.000. Hoy se está haciendo mucho trabajo, pero hay muy poca cosecha, porque tenemos que alcanzar esto que el Señor dijo, para que seamos nosotros, si queremos, los instrumentos de la gran cosecha y de la cosecha final. Tenemos que lograr primero esto, ser perfectos en unidad. Para que nosotros seamos perfectos en unidad, porque no dice unidad, dice perfectos en unidad. ¿Qué tenemos que lograr?
todos la unidad de la fe y guardar la unidad del Espíritu. Vimos responsabilidades de lo que está detrás de que el pueblo pueda alcanzar la unidad de la fe, y somos nosotros los que estamos de este lado, los ministros, que no fueron puestos para pedir plata, fueron puestos para llevar a los hermanos a la unidad de la fe. Yo no le puedo decir a los hermanos, hablen todos una misma cosa, tengamos toda unidad de la fe, si somos nosotros los responsables que los hermanos lleguen a la unidad de la fe. Y los hermanos son responsables de someterse a la disciplina formadora y dejarse formar. Los fuertes deben sostener la flaqueza de los débiles, pero los débiles se tienen que dejar sostener. Tenemos que alcanzar la unidad de la fe y guardar la unidad del Espíritu. Y vimos las responsabilidades de unos y de otros, para que seamos perfectos en unidad. La unidad de la fe y la unidad del Espíritu, que como decíamos recién, es una mente y es un corazón. Es que hablemos todo lo mismo y que sintamos todo lo mismo. Lo mostramos todo con la Escritura, con los pasajes. Esto es obra de la palabra de Dios y es obra del Espíritu en el misterio de la fe, que es de donde tenemos que estar estable, firme y sin movernos, para que esta obra se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Ahora bien, también hablamos de esto. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Es lo que queremos? Bueno, vimos el valor del acuerdo. El acuerdo produce una unanimidad de voluntades, alineada encima a la voluntad de Dios. Vivo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, dice. Entonces, si nosotros queremos, si estamos de acuerdo, ¿cómo no lo vamos a lograr? Porque, ¿cuál es el camino a seguir para que alcancemos todos la perfección de esa unidad? Y alcanzando la perfección de esa unidad, el mundo va a conocer realmente qué es el Evangelio, y nosotros no nos vamos a tener que preocupar por las bendiciones materiales, porque nos van a correr y nos van a llevar encima. Como cuando hicimos ese experimento, que pusimos todo oscuro y pusimos una lamparita, y yo empecé a caminar alejándome de la lamparita y proyectaba una sombra. La sombra representa las cosas materiales, y cuanto más la quiero agarrar, más lejos se me va. Pero si yo me doy vuelta y miro a la luz y voy hacia la luz, la sombra que yo perseguía me persigue, y cuando llego a la luz me abraza. Así es. Nosotros somos de bendición para los demás, y la bendición de Dios nos va a alcanzar a nosotros, porque nuestro evangelio tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Amén. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para que podamos lograr, ya que estamos todos de acuerdo? Es lo que acabamos de leer. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que es el crecimiento espiritual que nos lleva a alcanzar la imagen de Cristo para hacer su voluntad. Ese es el fin. A los que antes conoció, a estos los predestinó para que fuesen hechos, no hay duda, a la imagen de su Hijo. Esto tiene un comienzo, tiene todo un desarrollo. No es decirle a los hermanos, hermanos, tenemos que producir obra de justicia, como dicen todos. Tenemos que amarnos unos a otros. La filosofía también dice, tenemos que ser felices. La filosofía también dice, pero no te enseña cómo lograr. Seamos felices. ¿Cómo hago para ser feliz si soy un renegado? Y no, bueno, la filosofía te dice que el secreto de la felicidad es una correcta relación con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Muy lindo, definición muy hermosa. Pero yo te pregunto, ¿cómo lo logro? Porque tenemos que estar unidos. Y termina la reunión, tenemos que estar unidos. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Tenemos que alcanzar la perfecta unidad para que la iglesia haga la obra del tiempo final y podamos mostrar que decimos haber creído que somos la iglesia verdadera. Pero tenemos que ver cómo lo logramos, ya que estamos todos de acuerdo. Este es el camino a seguir. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Y es ese proceso en donde uno espiritualmente comienza a crecer hasta que alcanza o va arrimando hacia la imagen de Cristo. ¿Para qué? Y para hacer su voluntad. ¿Para qué queremos alcanzar el desarrollo del amor? ¿Para mostrarlo en el cielo? No. Para hacer la obra del tiempo final acá en la tierra. Porque la obra del tiempo final
va a ser tan, pero tan tremenda, pero también va a ser tremenda la madurez de lo que son instrumentos, que no se van a agrandar, que no se van a creer nada. En donde un evangelista por un mensaje puede traer 5.000 personas, pero no va y se abre una iglesia porque considera que la obra la hizo él, sino que va a trabajar en función de cuerpo. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dice, y traían a los pies de los apóstoles. Dice, y pareció bien a los apóstoles enviar con Pablo y Bernabé a Judas y Silas a la iglesia de Antioquía. El pastor que estaba en Antioquía no dijo, que Dios me lo revele a mí. No dijo eso. ¿Qué dicen los apóstoles? Y que enviamos a Pablo y Bernabé, que son maestros de la palabra, con Judas y Silas, que son profetas. Los profetas van a sacar a la luz cosas y los maestros de la palabra van a enseñar para corregir. Perfecto, que vengan. Resultado de ese trabajo en función de cuerpo, se les llamó cristianos por primera vez a los hermanos que estaban en Antioquía. ¿Amén? Muy bien. El camino que nosotros tenemos que seguir para lograr lo que queremos, porque decimos que queremos y que estamos de acuerdo, es esta, es la santificación, es un proceso. Yo nací en 1964, el 1 de octubre, a la 1:20 de la madrugada, y no sé los segundos. Pero mi mamá dio a luz un hijo varón. Pasaron 24 años para que yo pueda considerarme económicamente independiente y poder asumir responsabilidades como la del matrimonio. Fue cuando nos casamos con Claudia. Obviamente uno después sigue creciendo y va madurando más, pero uno ya está en posición de asumir responsabilidades. Yo ya era económicamente independiente y mi esposa también, que se recibía de odontóloga. Así que pudimos asumir las responsabilidades. Fueron 24 años que si uno se pone a mirar todos los días, el crecimiento es una cosa imperceptible. Para la mamá está siempre igual, pero uno que hace rato que no ve al hijo, dice, che, ¿cómo creció tu hijo? Va creciendo, pero uno mira todos los días, es imperceptible, o sea, no se ve. Pero las cosas suceden. Si uno empieza a mirar todos los días, y bueno, ese proceso de crecimiento se hace cada vez más largo. Con respecto a la santificación es igual. Un año, en el mes, en el día, en la hora, en el minuto y en el segundo, salimos de las aguas del bautismo y nacimos de nuevo. Y en ese día se completó gran parte de la redención, porque se produjo la regeneración, que es un cambio de naturaleza, de carnal a espiritual. Eso trajo la justificación. El ser puesto como justo en posición delante de Dios, porque se le acredita la justicia de Cristo. Por eso dice, los justos florecerán como la palmera, y el Antiguo Testamento dice, no hay justo ni en uno, y ojo, no había. Hasta que Cristo no resucitó, no había. Son cosas que no podemos hablar en detalle, que ya las hemos hablado, ¿no es cierto? Cristo murió por nuestras transgresiones, pero no quedó ahí. Resucitó para nuestra justificación. Y sigue diciendo, justificado pues por la fe. ¿Está? No hay nada que buscarle. Ya sucedió. Sucedió la regeneración, que es el cambio de naturaleza, y la justificación, que es el cambio de posición. Ahora, ¿qué falta? La santificación. Ese proceso que nos lleva a alcanzar la imagen de Cristo, pero eso lleva más tiempo. Por eso dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el entendimiento pleno. O en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice, aunque este hombre viejo se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. O sea, no son todos los días lo mismo. Uno va creciendo y va entendiendo cosas, va comprendiendo cosas. Cuando es niño, piensa como niño, actúa como niño, pero a medida que va creciendo, va siendo transformado su entendimiento acerca de las cosas, la visión es más amplia. Y eso influye en las acciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros nacimos justos en posición, pero tenemos que llegar
a las obras de justicia en acción. Y esto no es de un día para otro. No es solamente que tenemos que generar acciones de justicia. La Biblia habla. Los justos practiquen la justicia. Los pecadores no la pueden practicar. Si yo le enseño a ustedes que seguimos siendo pecadores arrepentidos, entonces no fueron justificados. El justificado, la justificación va más allá del perdón. Primero tengo que estar convencido. ¿Cómo es que soy justo en posición delante de Dios y que recibí dignidad de Dios porque recibí la vida del Señor? Si no estoy convencido de quién soy, no puedo mostrarlo. Pero si yo estoy convencido de que soy justo, puedo llegar a producir obras de justicia si es que tenemos paciencia y soportamos con paciencia ese periodo de madurez espiritual que va a llevar toda la vida. Porque el hombre interior se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cuándo alcanzamos el conocimiento pleno? Bueno, lleva tiempo. Y si nos ponemos a mirar todos los días, es imperceptible el crecimiento espiritual, pero se hace más largo. El producir obra de justicia no tiene que ver con las obras solamente, sino que tiene que ver con los motivos, con las intenciones. O sea, tiene que haber una armonía entre lo que hay adentro de nosotros y las obras que nosotros estamos produciendo. Las acciones de justicia surgen de una renovación del entendimiento. Una renovación del entendimiento producida por la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que nosotros llamamos creer, que es cambiar la forma de pensar por la influencia de otro pensamiento. O sea, yo pensaba que, bueno, ¿pero qué dijo Dios? Bueno, entonces ya no me importa lo que pienso, ahora cambio lo que pienso por lo que Dios dijo. Así se va transformando el entendimiento, se va transformando nuestros pensamientos, que es lo que después se transforma en acciones. ¿Pero por qué dijo lo que dijo? Y bueno, fíjate lo que tiene en el corazón. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y bueno, fíjate lo que tiene en el corazón. De ahí arranca todo. Necesitamos ayudarnos a crecer en la gracia de Dios, a poder transitar juntos este camino de perfeccionamiento, porque tenemos experiencias por causa de nuestra doble naturaleza que la gente en la calle que no conoce la salvación no la tiene. Las obras de justicia surgen de la renovación del entendimiento, o sea, de cambiar, de pensar diferente y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros con sus motivos, sus intenciones. ¿Qué cuánta necesidad en la iglesia hay de esas acciones? Entonces, en ese proceso en que vamos creciendo, nosotros cometemos un error. No es como antes. No es igual. Muchas cosas cambiaron. Analizamos el error que cometimos a la luz de la palabra de Dios, porque estamos acá y nos damos cuenta del daño que causamos, nos damos cuenta de cuánto hemos perjudicado. O sea, tenemos un entendimiento acerca de algo que hicimos, que si bien está mal, pero desarrollamos por la luz de la palabra de Dios un entendimiento que nos hace comprender que surge de nuestra naturaleza humana, del daño que causa, de que a Dios no le agrada y de que nosotros nos sentimos mal. Un conocimiento que cuando uno no tiene a Cristo no sabe, es salvaje. ¿Cuál es? Pero el que ama al Señor no se complace en los errores, sufre por los errores, porque se da cuenta del daño que causó. Y eso te da un entendimiento de lo que es la naturaleza humana, del caudal inagotable de maldad que hay en nuestra naturaleza humana. Ninguno de nosotros va a decir, cuando va desarrollando este entendimiento, yo no robé, yo no mato, yo no me drogo, yo no le hago mal a nadie. Che, qué bueno que sos. La verdad, no necesitas salvación. Pero cuando uno tiene conocimiento de un caudal inagotable de maldad que hay en la naturaleza humana, tiene conocimiento porque la palabra de Dios dice lo que hay en la naturaleza humana. Pleito, celo, ira, contienda, adulterio, fornicación, homicidio. Yo nunca hice eso. Nunca hiciste, no, pero lo podés hacer. ¿Por qué? Porque están en la naturaleza humana. Entonces comienza a desarrollarse un entendimiento nuevo acerca de todas las cosas que suceden. De la misma manera, cuando
hacemos lo que a Dios le agrada, vemos el beneficio que produce a otro y sentimos gozo porque nos sentimos útiles en las manos del Señor. Cuando yo era policía, que no conocía al Señor, todo, no me importaba nada de eso, pero hoy termina una reunión y un hermano dice: pastor, ¿sabe qué? Estaba metido en un conflicto y me abrió el entendimiento a la palabra de Dios. Yo me pongo contento, porque bueno, gloria a Dios, puedo ser útil en las manos del Señor. No es lo mismo. Es lo que queremos. Ser útiles. Por eso que no buscamos un mensaje para impactar. ¿Qué importa impactar? ¿De qué sirve impactar? Lo que importa es que hablemos algo que redunda en el progreso y en el gozo de la fe de los hermanos. Mi bendición viene de ahí. Mi bendición viene de poder ser de bendición para ustedes, si es lo que estamos hablando. El mensaje no es para ustedes, es para todos, para mí también. Pero uno va comprendiendo, va entendiendo, se va dando cuenta de las cosas, de cómo afecta a los que nos rodean nuestros errores, cómo bendice a los que nos rodean nuestras acciones de justicia. La bendición que trae nuestra casa, la bendición que trae a nuestros hijos, la bendición que trae a los hermanos. El Señor dijo: doy poder de usar serpientes y escorpiones y de echar toda fuerza del diablo. Y lo echamos. Pero el problema de la iglesia no es la fuerza del diablo, sino la naturaleza humana que se presta como instrumento en las manos del diablo para hacer el mal. Al diablo lo echás, pero una persona mala se queda, te rebate, te contradice. Por eso que me decía alguien una vez, hace poquito, que estuvo en un grupo compartiendo algo y un hermano en el grupo se levantó y dijo: no, no, perdóneme, pero eso no es así. Y yo me enojé. Me enojé porque el que se levantó a discutir, ¿no le importa lo que puede producir en los hermanos lo que dijo? Si un hermano peca contra ti, dice: ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Qué tenés que decir a contarle a todo el mundo sabiendo lo que producen estas cosas? ¿Cuánto cuesta edificar y ser un instrumento de edificación en las manos del Señor? Menos cuesta destruir. Pero hay quienes no les importa, o sea, con las actitudes que tienen, te das cuenta que de los hermanos que están alrededor no les importa nada. Si les importara de la vida de los hermanos, no harían lo que hacen. Como les decía el otro día, hermanos que están llorando, levantan las manos, sienten la presencia de Dios y se descuidan: pastor, me robaron el celular. Y sí, bueno, no tienen toda la misma intención. Hay quienes vienen a buscar novio, vienen a buscar novia, vienen con la papá, con la mamá que los trae de prepo porque no lo dejan solo en la casa, pero hay quienes vienen a buscar de Dios. De eso estamos hablando. De los que venimos buscando del Señor, de los que no nos ponemos contentos cuando cometemos un error, pero pasa. Pero bueno, eso también nos va a poner un poco humilde para que nos demos cuenta. Estuvimos esa época diciendo: a la ciudad celestial llegamos obedeciendo a la verdad, y hay del que no obedece a la verdad. Y cuando cometí un error, ¿qué pasa? Y no, bueno, me di cuenta que la misericordia y el amor de Dios me permitieron ponerme a levantar y poder seguir. Ah, entonces llegamos a las puertas de la ciudad celestial más por el amor y la misericordia, la tolerancia y la paciencia en su amor que Dios tiene para con nosotros, que por la obediencia a la verdad. Y sí. Entonces, cuando lleguemos a la ciudad celestial, no va a haber jactancia en nadie. Por eso dile: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque sabemos, Señor, llegué por tu amor, por tu misericordia, llegué por la cantidad de veces que en tu infinita misericordia, David dijo: tu misericordia más grande que los cielos, nos permitiste poder levantarnos y poder seguir, y en el momento, bueno, comprendimos, ¿no es cierto?, el problema, las cosas que generan, y nuestro entendimiento se ensancha. Un fracaso no es la pérdida de la guerra, es una batalla. Hay que tener fe para seguir adelante, y también hay que tener fe cuando te equivocás para seguir adelante y no abandonar. Y no dejes que el diablo te engañe. No, porque resulta que yo me equivoqué y no quiero ir más a la iglesia porque no soy un hipócrita. No, no, eso no es así. No hay que tener fe solamente cuando uno acierta, hay que tener fe también cuando uno comete un error para reconocerlo y poder seguir adelante y aprender de no volver a cometer y tropezar con la misma piedra.
Entonces ahí se ensancha tu entendimiento. Uno comienza a tener una apreciación, uno comienza a darse cuenta. Con razón que Dios preparó un plan de salvación. O sea, cuanto más conozco mi naturaleza humana, más amo esta vida nueva que el Señor me dio. Por algo dice el apóstol Pablo, despojado del viejo hombre que está viciado en espíritu, alma y cuerpo. Lo que piensa, ¿qué tan seguro está que lo que pensás es así? ¿Qué tan seguro que lo que deseas es bueno? Por eso que nuestras acciones no tienen que estar determinadas por nuestros sentimientos y emociones. Nuestras acciones tienen que estar determinadas por la obediencia a la fe. Entonces nos damos cuenta que surge la necesidad de estar más atento a ver cómo reaccionamos a las situaciones que se nos presentan. Ahí surge la necesidad que nos damos cuenta. Con razón, dice el escritor a los hebreos, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, porque te vas a pegar la patinada. Uno comienza a desarrollar el entendimiento. Todo adentro se va renovando y va dando forma a estas nuevas acciones. Porque yo hay veces que hay tiempo que no veo a los hermanos o a los ministros, y cuando vienen y lo veo me doy cuenta que no son iguales. No son iguales, no piensan igual, no ven, no analizan igual las cosas como lo estaban haciendo la última vez que los vi. Y contento de ese pastor, le parece a usted, piensa que yo pude haber crecido. No sos el mismo, ya por lo que dijiste, por la respuesta, como analizaste la situación y la respuesta que diste, me estoy dando cuenta que no sos el mismo, estás creciendo. No son solamente las acciones, sino los motivos y las intenciones que nos llevan a generar las acciones. No es que decir, hermano, tenemos que producir obra de justicia. Sí, ¿y cómo hago? Ahora se escucha por todos lados. Tenemos que estar atentos, miremos. Está sucediendo algo que nadie sabe. Los gobernantes en un rincón secreto se reúnen. No es lo que nos están mostrando de guerras y rumores de guerra, sino que se está planificando algo en escondido. Los va a agarrar a todos por sorpresa. ¿Y qué tenemos que asustarnos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos? ¿Qué hacemos? Tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo. Pero tenemos que conocer que viene la gran tribulación, que la gran tribulación son los juicios de Dios, y que Dios nunca derramaría juicio sobre nosotros, sobre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Va a caer un bombazo, va a matar 85.000 personas, está bien, pero a nosotros no nos va a alcanzar, porque habitamos bajo el abrigo de sus alas. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que entrar nosotros en esa gloriosa obra de la fe que obra por el amor. Vino alguien, le dijo, no lo voy a leer ahora, se va a hacer muy largo. Mi señora de allá ahí me cabecea, me dice, Pablo, fíjate, hablaste como una hora. Y me entusiasmo, me pongo a hablar y me agarra desesperación. Estoy seguro que los hermanos entendieron, porque si los hermanos no entendieron, ¿de qué vale? Porque ¿cuándo puedo resolver? Cuando entiendo. Si no entiendo, no puedo resolver un problema. Pero si entiendo, lo puedo resolver. Nosotros solo tenemos que centrarnos en eso. Viene alguien, le dijo a Nehemías, Nehemías, sí, vení, me mostró el Señor que tenés que esconderte en el templo, te buscan para matarte, dijo. ¿Y yo qué tengo que correr, esconderme en el templo? Dijo Nehemías. Como si fuera cualquier mortal que está sin Dios, sin promesa, sin esperanza. Me dijo el Señor, no, el Señor no te dijo nada. Dice, y entendí que Dios no lo había mandado, sino que Sanbalat lo había sobornado para que me hiciera asustar y yo corriera y me escondiera en el templo. ¿Qué me tengo que esconder yo? Que se escondan los malos. Llegó el capitán de la guardia del rey Nabucodonosor. Encadenado a toda una mortandad impresionante, preguntó, ¿quién es Jeremías? Soy yo. ¿Tú eres Jeremías? Sí. Nosotros conocemos, y el rey Nabucodonosor sabe que eres un fiel profeta de Dios.
A ti no te llevamos encadenado. Acá está toda la tierra. Puedes venir con nosotros, puedes quedarte, puedes poseer heredades, puedes elegir un terreno, puedes hacer lo que quieras. Te puedes quedar acá en Jerusalén o puedes venir con nosotros. No era lo mismo. ¿Qué tenía que correr? ¿Qué tenía que temer? ¿O no estuvo Dios detrás de lo que el capitán de la guardia dijo? Los de Judá decían, nos van a caer encima, nos van a matar a todos. Y Nehemías vino de por, escúchenme una cosa, muchachos. ¿Quién nos trajo para edificar? Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Edificar. Hacía una cosa, agarrar la cuchara albañil con una mano y la espada del Espíritu tenerla en la otra. Y si hay que combatir, bueno, combatiremos, pero tengan presente el Dios grande, fuerte y temible que abrió el Mar Rojo, que nos cubrió con nube el sol, que nos llevaba con la columna de fuego. No se olviden de confiar. No se olviden que nuestras acciones tienen que surgir de la fe y de nuestra confianza en Dios. ¿Qué tenemos que estar corriendo? Que hagan lo que quieran. El diablo está plagado, que planee lo que quiera, que Dios lo permite. Nosotros no nos sacamos del rumbo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que es ese proceso de crecimiento progresivo en donde hay que ser pacientes unos con otros. Dice la palabra, Dios lo puedo mostrar. Paciente para con los débiles, paciente para que los hermanos crezcan. No le puedo dar yo crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Pero para que Dios nos dé el crecimiento, tenemos que someternos a las operaciones de Dios. Fuera de la fe no hay crecimiento. Una semilla se produce en árbol, se transforma en árbol, si las ponemos a las operaciones de Dios, a la tierra, a los nutrientes de la tierra, a la lluvia, al sol, a las estaciones. Pero si levantamos la baldosa, lo ponemos y la tapamos y la privamos de las operaciones que hace Dios en la tierra, no va a crecer nosotros igual. El crecimiento lo da Dios, está asegurado, pero sometámonos nosotros a las operaciones de Dios para que podamos crecer firme en la fe, escuchando el riego, el riego permanente de la palabra de Dios. No, pero te quiero, no me interesa, no. Lo único que me interesa es lo que Dios habló. Lo que Dios habló. La fe, en este tiempo que estamos viviendo, la fe y la confianza tienen que generar nuestras acciones. La confianza habla de alguien que está creciendo en el Señor, que no se desespera. Dios tiene prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. ¿Cuándo nacimos y cuándo morimos? Y en el espacio geográfico donde nos vamos a mover. Eso para los seres humanos que están en la tierra. ¿Y cuánto más con nosotros? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Si queremos preocuparnos por algo, es una sola la preocupación que tenemos que tener. Estar firme en la fe. Firme, estable y sin movernos de la fe. Para que juntos crezcamos. ¿Se acuerda el lema que teníamos? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. En donde todos los miembros bien concertados, o sea, bien de acuerdo y unidos por el amor, van recibiendo su crecimiento en el Señor. ¿Amén? Amén. Así que, amado hermano, sintetizamos solamente con esto. Miremos cómo respondemos a las situaciones que se nos presentan. Si respondemos por lo que pensamos que el otro se merece, o respondemos por la conducta que Dios está esperando de nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por estar reunido con mis amados hermanos y poder transmitir, Señor, esta palabra que vemos cómo viene enlazada con las anteriores. En donde vemos que todo tiene que ver con una dirección, con un rumbo. Todo tiene que ver con que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos entendamos cómo guardar la unidad del Espíritu y no tener que buscar como seres humanos una unidad que creemos que el Espíritu Santo no pueda generar. Si tú nos preguntaras,
¿Qué cosa pides? Señor, esto te pedimos. Todos juntos. Que no nos dejes desviar en un tiempo de tanto engaño, de tanta apostasía. Que no nos dejes desviar de la fe, ni a diestra ni a siniestra. Que tu gracia sobreabunde para que estemos manteniendo siempre el rumbo y poder alcanzar esto tan glorioso que tú nos has hecho entender, que no lo entendíamos así, del valor que tiene llegar a estar perfectos en unidad, tener todos una misma mente y un mismo corazón, pensar y hablar todo lo mismo y sentir todo lo mismo, porque hemos sido participantes de una palabra, de una fe, de un bautismo, de un Espíritu, de un Señor y de un solo Dios que trabaja en la vida de todos nosotros, Señor mío. Sea toda la bendición del cielo sobre todo tu pueblo, mi Dios, en estos días hasta que nos volvamos a encontrar y estaremos en tu presencia, prontos para oír lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea tu bendición sobre tu pueblo, mi Dios. Amén y amén. Y vamos a cantar unas alabanzas y bueno, después oramos por los enfermos. Comenzó su obra en ti, Él comenzó su obra y será perfecto.